con todos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes en este día, ¿no? Tan especial, nena. Volverte a tener acá en Perú es una alegría inmensa para cada uno de nosotros, Xavi, que ustedes dos estén nuevamente acá, ¿no? Como el año pasado, darte la bienvenida, nenita, y es una gran emoción inexpresable, ¿no? Yo como hermano mayor siempre de repente, bueno, el que te sigue, ¿no? El que de repente se ha quedado acá de repente con Fabio y los demás, los que seguimos a seguir nuestras etapas en la vida, ¿no? Nuestros proyectos, nuestros anhelos, al lado de mamá, al lado de papá, al lado de nuestra familia, que nos ha dejado y al lado de la abuelita más que nada, ¿no? Que sigue todavía a nuestro lado, ¿no? Desearte lo mejor, siempre te lo hemos dicho. Y creo que lo estás logrando, ¿no? Eres un ejemplo a seguir para todos tus hermanos, tus primos, tus sobrinos. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que esta estadía, o los días que tú vas a estar acá en Perú, van a ser grandiosos. ¿Por qué? Porque vas a recibir el cariño que en todo este tiempo no lo has tenido, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Que nunca te alejes tanto de tu familia, que siempre pienses en nosotros y nosotros pensar en ti, y siempre te vamos a querer y adorar como hasta ahora, ¿no? Y yo te quiero dar un abrazo, hermano. Te extrañamos. Mamá, ¿quieres hablar? Yo voy a llorar. Bueno, vamos a hacer un brindis entonces. ¡Salud! Mucha novela, ¿tú? ¿Sí o no? ¡Salud! Mucha novela, ahí está. Gracias, bonita y feliz, nenita. Mucho Fatmagolpe, mira, ahí está. Feliz. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? O las brasileñas. No hace falta, ya. Tío, te da tu copa. O sea, tío, encima que está con... Le premias con eso. Queríamos volver a querer después de un año, 360 días. El año pasado, no, casi año y medio. Mayo. Año y medio, casi ya. Julio.